El gobernador desgraciado de Florida, Ron DeSantis, es un hipócrita. Así es, mexicanos y mexicanas. La cuarta transformación ya la contestó. Vamos a ver qué fue lo que dijo en estos últimos días sobre lo que quiere hacer en México. Vamos a escuchar ahora sí que las estupideces, perdón la palabra, que anda diciendo Ron Desastre. Would Escuche you nada be más. willing to use drones, whatever military it takes, to take out those drug cartels in Mexico? Yes, I've already said that. We will lean in against the drug cartels. We will absolutely reserve the right. If they're invading our country and killing our people, we have the right to defend this country. We have the right to hold them accountable. And it's not just that they happen to come over our border. And if Mexico's not going to help us with that, well, then we're going to have to do what we have to do. Did you say you'd use drones on the Mexican drug cartels? I said I would use whatever force we need to defend the country. You know, they're killing tens of thousands of Americans right now. They're trafficking people into this country. They're abusing people, sexual abuse. It's really the worst of humanity. I would categorize them as something akin to a foreign terrorist organization. I think that that's what they've proven to be. The Mexican government is not doing what they need to do to help with this. But we said from day one on our border announcement, we'd be willing to lean in against them, and we reserve the right to defend the country. ¿Sí escucharon la última parte, mexicanos y mexicanas? De que el gobierno no lo está haciendo. O sea, de que el gobierno de México no está haciendo nada para detener ese problema. ¿Y qué es lo que te venden a nivel mundial? Lo que hace Estados Unidos, no, pues nosotros lo resolvemos, nosotros los ayudamos, nosotros les garantizamos la libertad y la justicia, etcétera. Entonces, esto es lo que está diciendo con esto que acaba de mencionar Ron DeSantis. También otra de las cosas que dijo al principio, si se dieron cuenta, que los carteles nos están invadiendo y nos están matando a nuestros americanos. Por ende, nosotros tenemos que intervenir, nosotros tenemos que invadir. Y la única forma de hacerlo, ahora sí que por ley en Estados Unidos, es declarándolos, perdón, como terroristas. A la hora de crear esto, de declararlos terroristas, Estados Unidos por ley tiene la obligación de, pues ahora sí, destruir todos estos terroristas. Y de esta forma, pues podrían ahora sí que invadir el país y quitar nuestros recursos. Y pues están utilizando el pretexto de los cárteles, ¿no? De que no, que ellos están creando el fentanilo y con los migrantes, pues lo están transportando hacia Estados Unidos. Obviamente hay un porcentaje muy bajo de esto. Es como el 5 o el 10%. El 90% del fentanilo llega a través de puertos y en los aeropuertos en Estados Unidos a través de China. Pero como les digo, lo más fácil para Estados Unidos es echarle la culpa al vecino y pues a los migrantes, obviamente. Y pues esto es alimento para, ahora sí que politizar todo esto, es alimento para, ahora sí, la base republicana. ¿De que quién es la culpa de todos estos males? Ah, pues el vecino del sur, los narcos y los migrantes. Y pues sí se la han comido. Hasta ahorita un 40% de estadounidenses cree que el problema del fentanilo es por culpa de los migrantes y de los narcotraficantes y del... Ahora sí que una encuesta de todo el público republicano está con un 60 o 65% que cree que el problema del fentanilo en Estados Unidos es por el narco y por los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos. Pero ahora sí que realmente, ¿cómo no le hacen la pregunta de que, oye, bueno, y aquí el consumismo, que ese no es ningún problema? Todas las muertes al año que hay por el fentanilo, que son como 100,000, entre 100,000 y 120,000 muertos por sobredosis, no es por nuestra cultura, no hay una, ahora sí que una raíz sobre eso, de eso no lo preguntan, y tampoco les dicen que el 90% de los que tienen, ahora sí que cruzando fentanilo, personas detenidas por fentanilo o por posesión,
son ciudadanos americanos, pues eso no les va a convenir, eso no les ayuda ahora sí que subir sus encuestas. Además de que este señor hizo, antes de lanzarse, implementó una ley antiinmigrante en Florida, la SB 1718, donde les prohíbe a todos los migrantes ahora sí que trabajar. Y pues obviamente perseguidos, pues muchos de ellos se tuvieron que ir de Florida, y ahorita Florida, por todas estas cuestiones, por irse contra los migrantes, contra los mexicanos, pues está, es uno de los estados con mayor inflación de todo Estados Unidos. Bueno, vamos a ver quién fue de los que le contestó ahorita rápidamente. Pues la corcholata de Marcelo Ebrard, esto fue lo que dijo de Ron DeSantis con estas declaraciones que hizo hace pocos días. Vamos a escuchar lo que fue lo que dijo. Ron DeSantis, este señor de Florida, que cada día dice cosas peores. Florida es el tercer estado de la Unión Americana con muertes por sobredosis. Y dice que va a mandar drones, mejor que se dedique en su estado a reducir la sobredosis. Tercer estado de la Unión Americana. Hay un problema serio ahí. Pero bueno, decía él que quería mandar fuerzas a México. Sí, lo que necesitamos es que no nos mandes armas, nada más, que financien campañas de ellos, la industria de armamentos. Por eso la demandamos a la industria de armamentos. Necesitamos lograr interrumpir el flujo de armas hacia México también. Eso fue otro de los componentes de la estrategia que platiqué hace un ratito. Ahí está la clave que les decía al principio. Esa es la hipocresía de Ron DeSantis. Esta es la gran hipocresía de los republicanos. Pues quieren invadirnos, quieren ahora sí que con el pretexto de declarar a los cárteles como grupos terroristas. Carnal, pues si tú le estás enviando las armas, si les dejas de vender armas, pues ya van a dejar de ser un peligro. ¿Por qué no haces eso? Pero no, como es negocio para la cúpula, que los que son los dueños de las armerías, de todo el negocio que es para Estados Unidos, pues para Estados Unidos el negocio son las guerras. Por eso allá en Ucrania están mande billones y billones de dólares en armamento y ayuda humanitaria, entre comillas. Y luego lo que pasa también allá en Ucrania es de que el 70% de toda esa ayuda militar se pierde, solamente llega el 30%. Y todo ese restante, la mayoría, que es el 70, se va al mercado negro. También ahí, pues los cárteles aquí, pues ya han salido con bazucas antitanques. Entonces, que no me vengan. Primero controlen su flujo de armas. Ahora sí, y eso va a debilitar a los cárteles, pero pues obviamente eso no les conviene. Y sí, qué bueno que la corcholata de Marcelo Ebrard ahora sí le dijo sus verdades a este canijo. Y vamos a recordar aquella vez cuando se lanzó de gobernador Ron DeSantis, y pues el presidente pues les dio unas pequeñas palabritas de bienvenida a la contienda, y pues lo que le pidió a todos los mexicanos y a todos los hispanos, a todos nuestros paisanos ahí en Estados Unidos, que hicieran cuando este señor se lanzara como candidato. Vamos a escucharlo. Señor Santi, que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería, ¿no?, de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces ayer ya se destapó, y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política antiinmigrante, ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes. Porque el migrante, como se dice en la Biblia,
él merece respeto. Hay que respetar, dice la Biblia, al forastero, no maltratarlo. Y también preguntarle a De Santi, porque en una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio. Y luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener voto. Que empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida. Tómala. Porque sí llega a Estados Unidos, desde Asia. Eso está probado. Para que no nos estén culpando a nosotros. En pocas palabras, que se ponga a jalar ahora sí en su estado y que no ande echándole la culpa acá a nosotros los mexicanos. Y pues así las cosas, mexicanos y mexicanas. Y pues estas declaraciones últimas que hizo Ron DeSantis de querer atacar a los cárteles con drones, es ya por, ahora sí que está desesperado, mi gente. Les mostré en videos pasados donde en los mítines que ha tenido este gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues no ha llenado, mi gente. Y es el segundo del Partido Republicano, pues más alto, ¿verdad? Pero pues obviamente no le va a ganar a Donald Trump. Entonces ahorita está con una retórica todavía más exagerada, pues para ver si puede sacar más votos, ¿verdad? Lo malo que esta retórica, pues las personas que son afines al Partido Republicano, pues lo toman como, ahora sí, como idea, pues, aunque no quede él, pues se lo pueden aplicar al que quede. O sea, de que, bueno, esta idea me gustó, de este, por ejemplo, de Ron DeSantis, que la implemente Donald Trump. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Paisanos, que tengan excelente martes, nos vemos al rato. Saludos.